Y pues bueno, parece que ya estamos en directo. Parece que ya estamos en directo. Ok, ya está arrancando el Minecraft. Mientras tanto, se lo voy a poner así, para que se mira Shidori. Mientras tanto, yo aquí reviso algunas cosas. Excelente, parece que ya. Parece que ya está bien. Parece que ya está bien. Aunque de todos modos voy a revisar por si al caso. Ok, sí, parece que sí. Parece que si estamos en directo, bien, excelente. Yes. Yes, yes, yes. Sí, estamos en... Estamos en directo, bien, perfecto. Excelente. Excelente, todo está muy bien. Ta 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 ta. Tan 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 tan, excelente, cambiamos a la capturadora. Ya que pues ya arrancó el juego. Excelente. Parece que todo está bien. Así que. Guay. Ok. Entonces voy a revisar algunas cosillas.
Pero parece que sí, parece que todo está bien. Sí, parece que sí. Si me escuchan algo raro o algo diferente es porque estoy utilizando el micrófono de los audífonos, así que es normal si me llegan a escuchar algo extraño. Ahí está. Renderizado 16 FAR. Ahí está, parece que ya. Excelente. Uf. Pues parece que todo. Pues parece que el directo está bien. Sí, parece que sí. Disculpen si me escuchan algo raro. Si me escuchan algo raro, es porque estoy utilizando. Hoy estoy utilizando el micrófono de los audífonos. Ya que. Pues yo lo veo más, no sé. Más cómodo se podría decir. Sí, se podría decir cómodo. Así que yo digo que sí. Sí, se puede decir cómodo. Así que si me escuchan raro es por eso. Es porque estoy utilizando el micrófono de los audífonos. Renderizado 16, ok. Bienvenido, Hipólito. Bienvenido, muchísimas gracias por tu like. Uf, ok. Necesito tirar. Ah, no está funcionando el mod de eliminar las cosas. Muchísimas gracias por compartir el directo. Se le agradece. Este va a ser un problema. No está el. No me detecta el mod de eliminar cosas. Eso no es bueno. Así que. Es que solo es para dormir. Ya de, ahorita los agarro. Por favor, duerman, porque no quiero entrar. No quiero entrar, no quiero regresar por el Nether así de. Ay, no. Ay, no. Duerman, por favor, no sean así. Ah, alguien duerma, por favor. Es que estoy demasiado lejos del reino. Uf, excelente. Okay. Shift. Shift, okay. No puedo agarrar la mochila. LOL. Lo siento, amigo Dani, pero ya sé que eso no se debe de hacer. Ya sé que no se debe de tirar las cosas nada más así, pero prometo regresar por ellas. Ok, es que la mochila sí está funcionando bien. Mira, pues si presiono la tecla coma, se abre bien la mochila. La mochila sí se abre bien, pero no me aparece la opción para eliminar cosas. Y eso no es bueno. Así que, pues bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy. ¿Dónde estaría chido? Está. Sí, todo está bien. Así que vamos a comenzar el episodio aquí en el portal. Ok, ahí. Y pues bueno, gente. Es que no sé ni cómo comenzar. Bueno, en fin. Este episodio se tratará de entrar al Nether e intentar regresar a la casa.
ya que el reino está muy lejos, está a 6.063 metros. Está muy, pero muy, muy, muy lejos el reino, así que la única forma de regresar es por el Nether, así que no queda más de otra que regresar por el Nether. Y pues bueno, tiene lo feo. Ok. Pues vamos. Vamos al Nether. Uy. De hecho, ya estuve aquí. Ya estuve aquí hace unos 15 minutos. Porque quería ver que no hubiera tantos mobs tan chetados. Esa es la razón por la cual ya ven aquí un túnel y flechas. Pero solo porque quería ver en qué parte estaba ahí. Pues ya marqué aquí el punto de este portal. Es el portal 1. Y le voy a subir todo el sonido. De 100. Ok. Uf. Se pondrá feo. Ya que tenemos que regresar a la casa primero, al reino. Y esta es la forma más fácil de llegar. Por cierto, antes de eso, les voy a compartir el link de Discord. Porque luego se me va a olvidar. Y si se me olvida, pues no será algo bueno. Ah, ok. Excelente. Ahí apliqué los cambios, guardar cambios. Ahí está. Listo, ya aparece el directo con el link de Discord. Para las personas que se quieran unir a mi servidor Discord, pues está el link ahí en la descripción del directo. Y se los agradecería bastante si se unen. Uf, ok. Uf, esto va a estar difícil. Ah, por cierto, si ven diferente al Nether, es porque este es el Nether chido, el Nether clásico, el uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Eso no estaba ahí cuando yo vine. Ah, el pulso se me acelera bien feo. No sé qué es eso. Esto va a ser difícil. Este Nether es cuando todavía se seguía la filosofía original. ¿Sí? Sí se puede decir filosofía. Bienvenida, Abby. Muchísimas gracias por tu like. Este Nether es el Nether clásico, es cuando el creador del juego, literal, decía que estos bloques eran bloques hechos de tripas con sangre. Y pues sí tienen un gran parecido, la verdad. Espero no encontrarme esa cosa que estaba ahí. Uy. Es que los mobs de aquí están súper chetados y me da un poquito de miedo que. Ok. Ok. Lo bueno es que traigo un super pico de obsidiana y puedo picar muy rápido. Pero eso no me garantiza mi supervivencia. Así que debo de tener muchísimo cuidado. Debo de tener muchísimo cuidado. Aunque pensándolo bien, voy a poner antorchas. Pensándolo bien, voy a poner antorchas para saber por dónde vine. Porque si me llego a perder, se va a poner muy feo.
Se va a poner feo si me llego a perder. Es por aquí. Me llego a perder, estará muy feo perderme aquí. En el mapa se ve que hay varios puntos de lava, así que probablemente aquí también haya, así que debo de tener muchísimo cuidado por dónde voy. Y antorchas, antorchas, antorchas. Okay. Uy. Espero que sí. Okay. Okay. ¿Esto qué es? Ahí está el Nether, hielo del Nether. Okay. Debería de poner antorchas porque si no me voy a perder. Porque si tengo que regresar, no voy a saber ni por dónde vine. Al menos para darme una idea de por dónde ir. Okay. ¿Qué hay acá? Uy, arena de armas. Okay. Uy, no tengo comida. Sí, tengo. Ay, por un momento pensé que me había quedado sin comida. Ok, ¿qué hay acá? Ese fuego azul se ve interesante. Para serle sincero, no lo había visto. Ok, ahí hay un creeper. ¿Y eso qué es? Ese es un creeper rojo. Uy, y un zombie que se está teletransportando. ¿Eso qué es? Uy, pude tener mucho cuidado. No. No te caigas, no te caigas. No te caigas porque te puedo dar un infarto. Por aquí. Ahí hay un gran depósito de lava, así que debo de tener muchísimo cuidado.
que voy a picar hacia acá. En teoría pasé el depósito de lava. Uy, uy, lava, 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 lava. Ok, tengo que subir. Ay, no manches, se me pone el pulso a tope. A ver, tengo mensajes de okay, perfecto, no tengo nada. Ok. Ah, no, sí, tengo un mensaje del compa Cato. Okay. Parece que todo está bien. Okay. Buenas, Cato, bienvenido. Apenas desperté, XD. No, pues. Te levantas muy tarde, amigo. Muchísimas gracias por tu like, Cato. Todo lo que tengo que hacer para darle la bienvenida a la nueva. Por aquí. Olma Sánchez, muchísimas gracias por tu like. Ok, por aquí y acá. Uf, toma, me queda carbón. Ya se me va a acabar mi obsidiana. Eso no va a ser bueno. Eso no va a ser bueno. Si se acaba la obsidiana, se acabó todo. Es que me dormí a las 6 a.m. y apenas despierto y me dicen que hoy se entrega todo. Chale. Pues échale ganas, porque ya sé cómo se ponen las cosas. Ok. Ok, si sí tengo un carbón todavía y palitos, así que de antorchas todavía puedo sobrevivir, así que veremos qué sucede. Ay, no. Uy, eso debería decirlo yo. Ay, no. Uy, tengo que subir más. Mis bloques, te moviste, quítalos. Uf, el Nether no hay casi nada. Borra esos bloques tirados. Me encantaría borrarlos de verdad, pero por alguna extraña razón, pues no aparece el botón para borrarlos y ya cerré el juego. Bueno, más bien reinicié el juego, cerré el abre, en pocas palabras, reinicié el juego y sigue igual. Pero solo es dentro de este mundo, porque si me voy a un mundo así local, sí aparece. Y de verdad quería eliminarlos, pero no está, mira. Presiona la T de tu inventario. Ese es para el chat, la T es para el chat. Bueno, el inventario, a ver. Muchísimas gracias por tu like, Alexis, bienvenido. A ver, si presiono la T. No hace nada. Nada más busca, pero pues, ¿qué voy a buscar? Presiona la letra E
Y luego en tu inventario presiona la T. Ok, ahí abro el inventario. Y elijo la T. Es que si escribo T me pone para escribir. O a ver. Si cierro el libro de recetas. No pasa nada. Nope. Quita eso del buscador y presiónalo. ¿Cómo se...? Pues ya lo quité, ¿no? ¿Es el libro de recetas o cuál? Porque este no lo sé quitar. Este no lo sé quitar. La Y, entonces, a ver. Muchísimas gracias por tu like, Marlon. Bienvenida al directo. La letra Y tampoco hace nada. Nope. Saludos, bienvenido Roel, bienvenido. La R, a ver, vamos a presionar la R. R, no. Nope. Tampoco hace nada la R. F. Se quemó hasta la muerte. Ahora. Ahorita le pregunto al amigo Dani. Uy. Es que es una tecla, pero para mí la T. Dile a Dani que no se acerque, que no se le acerque a Steffi. Nah, eso dile tú. ¿Qué hay acá? Ah, que la. Pues sí, pues dile tú. Tú eres el jefe. Okay. Uy. Chicherton, no vayas a donde hay lava. Oh, parece que no me había dado cuenta. Chale. ¿Qué hay por aquí? No voy a perder. Ahora jugamos en mi server mientras hablamos por Discord o WhatsApp. Bienvenido, Lorenzo. Si quieres, mándame mensaje por Discord. Ahí está anclado mi Discord y ya veremos en qué versión de Minecraft es y pues sí, le podría dar una checada. Thank you.
Bienvenido a la familia Lorenzo. Okay. Eso fue rápido. XD. Okay. Yo creo que ya estaría bien por aquí, ¿no? Mira, eran 6.000. A ver. ¿Cuántos metros de distancia son? Mira, son. Son 738 metros. Y un bloque aquí vale, equivale a 10 allá. Vamos a hacer una regla de 3. Junta mi cálculo. Aquí está. Mira, si de un bloque aquí en el mundo real son 10, entonces sería 788 entre 10. No, no por 10. Es por 10 entre 1. 7.880. Listo. Sí. Yo digo que ya aquí puedo hacer el portal. Andan en el Discord. Ah, sí. Entra al canal de voz de Sala. ¿Cuál canal de voz? ¿El de Faulan? ¿O el de... ¿O el del otro servidor que me hablaste? A ver, me voy a meter al... aquí a espiar a ver qué dicen. ¿Quién es este director? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste directo del servidor? La última web fue el viernes. Mejor al ratito me conecto. A la verga, bien matemático. Pues claro. Mejor. Mejor, mejor, mejor al ratito, porque luego me van a pedir explicaciones de qué hago en el Nether, así que luego tendré que decirle. Y eso solo es parte del clan o del squad. Obsidiana. Me queda muy poca obsidiana. Muy, muy, muy poca obsidiana. Pero únete al canal de voz de sala. Ahorita me uno. Es que primero voy a intentar salir de aquí. Y porque tengo que llegar a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me va la onda. Creo que ya lo eché a perder. ¿Sí? Un 2. Sí, está bien. Pero me pasé por mil bloques. Parece que sí me pasé por mil bloques. Porque estaba a 6.000 metros. Ah, no, me faltaron 1.000 metros. F. Eso va a ser un problema. F. Uy, no, me regreso al Nether, me regreso al Nether. Es más peligroso aquí afuera que en el Nether. Pues me voy a unir a ver qué pasa.
¿De cuántos hice el Está en porta? inglés. 1, 2, 3. 3 por 2, 6. 8, 10. Necesito 10 de obsidiana. 10 de obsidiana. Ay, no. Se me acabó la obsidiana. Ese es un problema. ¿Qué más da? Pica el portal. Voy a hacer algo ilegalísimo que no se debe de hacer. Hola, verga. Eso no lo hagan en casa, chicos, porque es ilegalísimo. ¿No te has unido? Pero ¿en cuál canal? Es que ya me perdí. Si es al de Faulan. O es que no veo ningún mensaje. Si es el de Fablon, sí estoy, pero lo que pasa es que estoy muteado. Porque el Discord me dice que tengo la señal en rojo. Y se me entrecorta el Discord. Si no, ya no puedo visitar mi sitio. Yo soy el Joel Pro 2009. Ah, oh. Sí, de hecho aquí estoy en. Ah, ya. Buenas. Buenas. Oye, bro. ¿Qué pasa? ¿Me puedes pasar un par de mods para meterles al server? ¿A cuál servidor? ¿Al que El que más te estás? guste, aunque sea el. Es que lo que pasa es que estos mods que estoy utilizando son del amigo Daniel, que es el dueño del servidor. Necesitaría preguntarle si te puedo pasar una parte de ellos. Ah, los creo. Más bien, es que es el pack que utilizamos exactamente en nuestra serie de Fablan. Y pues ellos se dieron el tiempo de. Es que ellos se dieron el tiempo de recopilarlos. Necesitaría preguntarle a ellos primero. Oro, lo que pasa es que mi serie es una serie en realidad. Ando reclutando gente para la serie. Se llama Perrotelandia. Ajá. Y Tiene dos mods por ahora. qué es específicamente, ¿de qué tipo de mod necesitas? Necesito mods, por ejemplo, de mobs de los enemigos. De bloques, por ejemplo, del chisel. Que se le quiero meter también. Necesitaría preguntarle a uno Y de mis compañeros porque yo de los mods en sí exactamente no sé qué hace cada uno porque a mí me los pasaron así tal cual. Necesitaría preguntarle qué pues sí qué hace cada mod y ya y pues si quieres te podría ayudar en eso. ¿quieres unir a mi serie? ¿Cómo? ¿Te quieres unir a mi serie? ¿Cuántos streamers dices que van a estar? Pues todavía no encuentro tantos, pero máximo son 10. Necesitaría
Necesitaría revisar algunas cosas y ya te confirmaría si sí podría entrar o así, porque por falta de tiempo a veces se me pone muy corto el tiempo. Dale, y podrías averiguar todo eso, ¿va? ¿Cómo? Si quieres nos quedamos en llamada mientras pongo varios mods más. Pues si quieres te agrego al Discord Dale. y con más calma miramos eso. Dale. Sí, porque es que ahorita estoy en directo y entonces ya te agregué. No, ahí nos ponemos a hablar ahí por privado y ya vemos a ver qué sucede. Pero ¿te puedes quedar en llamada? ¿Cómo? ¿Te puedes quedar en llamada? Por mensaje, porque es más, bueno, a mí se me hace más fácil por mensaje que en llamada. O ya veremos. Es que, como ahorita estoy en directo, pues sí, tendría que ver cosillas. Entonces, nos vemos y gracias por la invitación. Nos vemos, cuídate. Ay, Cato. Sí, es cierto. Muchísimas gracias por tu like, Onyx Reyes. Bienvenido al directo. Disculpa por no haberte mencionado antes, pero muchísimas gracias por tu like. Juan diciendo Juan y lag. Sí, es que como que se ralentizó esto ahorita. Pero parece que ya se arregló. Es que todavía me faltan unas cosillas por configurar, como el fotogramas por segundo clave, porque aún no estoy específicamente en eso. Ok. Pues parece que ya se arregló. XTD. Ok, entonces. Uy, a voy a aprovechar la obsidiana. Ah, por cierto, afuera. Es un pequeño truquillo que no deben de hacer. Es cuando ustedes crean un portal, que lo hacen así. Cuando se sale al otro lado, se crea el portal completo. Y yo piqué los cuatro de obsidiana que restaban. Y así se pueden duplicar objetos de obsidiana. Así que no les digan a nadie, porque si no se pondrá feo. Ok, siguen. Vamos a seguir picando. Faltaban 1000 metros, así que voy por buen camino. Mira, si faltaban. A ver, a ver, a ver.
El recuento. Estaba a 6.200 metros cuando estaba fuera. Si esos 6.200 metros son 5.700, entonces a los 850 ya debería de estar en casa. En teoría. Pero podría equivocarme. No, pues muy buena, Juanji. Eres grande. Nice. Excelente. Okay. Voy a cerrar el WhatsApp para no distraerme porque aquí un paso en falso y me voy hasta uf. Y el mod sigue sin aparecer. Okay. 50 más. Y digo que ya estamos. Uy. Lava. 2 y 2 son 4. 4 y 3 son 6. ¿What? Son 7. LOL. Aquí están. Uf. Olvidé iluminar esto. En el Overworld estabas a 800 metros, ¿no? El Overworld. Ah, ya. El mundo normal. Estaba a 1200, parece. Así que en teoría, si mis cálculos no me fallaron, que espero que no, debería de ser aquí. Uy. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ya, bro, gracias. Gracias, Lorenzo. Uy, sí. Si mis matemáticas no me fallan, que no estoy completamente seguro de que sean correctas, pues vamos a ver. Okay. Dije 7.50, ¿verdad? Y me fui al 8.50. Ah, qué tonto soy. Era 7.50, no 8.50. Ah. Ah, no puede ser.
Ah, no puedo subir. Este rete bugueado. Estoy rete bugueado. Bueno, al menos encontré bioma de nieve. A ver. ¿Es con la B? Sí. Bioma nieve. Joder, con la música XD. Al menos encontré bioma de nieve, y es ventaja. Mientras tanto, sigo duplicando la obsidiana. Muchísimas gracias por compartir el directo, Lorenzo. Ya vete así caminando, Nel. A ver. Sí, era 851. Era 750. Ah, pero tengo que romper el portal, sí es cierto. Porque si no, no voy a cabalar de obsidiana. Mira del lado positivo, Cato. Voy a tener un pasadizo para poder... Ah, sí, aquí creo un punto, ¿no? A ver, se va a llamar Portal Bioma Nieve. Ahí está. Portal 1 está a 852 metros y Portal Bioma Nieve. Ok. Para después, por aquí estar. El árbol tiene textura XD, como se llame esa. Sí. Sí lo noté. Lol, ahí está. Te paso el pack de los mods de Miserium. Si gustas pasarme el link por privado, sí. Porque el bot de mi servidor de Discord, si pasas links te va a banear. Necesito pasármelo por mensaje directo. Gracias, ya me llegó el pack. Le daré una checada al ratito. Vamos, Botaka, usas ingeniería para calcularte. Mira, haciendo cálculos y todas las matemáticas chidas, la tarea falló exitosamente. Mira, estaba a 1200 metros y cuando salí seguía estando a 1200 metros, pero del otro lado. Las matemáticas no me fallan, chico. Sirve que voy creando watt points y para tener más lugares para dónde ir. Uy, no, esta no va aquí. Dos, tres. Ah, falló correctamente. Sí, falló correctamente. Yo creo que la lava te va a quemar, ¿no? Pues parece. ¿Ves? Si sí, estoy exactamente en el punto. Mira, esto.
Mis matemáticas no fallan, mira, estoy exactamente en la misma línea del punto, pero estoy más cerca de este lado que de acá. Mis matemáticas no fallan. Na, 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 otra vez lejos. Mira, la casa está aquí. Y yo estoy de este lado. Prácticamente estoy a una distancia de 50 bloques de la misma distancia, ya que la casa está aquí. Y son como unos 50 bloques de aquí a aquí. No es lo mismo que haya aparecido acá que acá. Lo que pasa es que acá iba de este lado, pero como acá había lava, me tuve que desviar hacia la derecha y es por eso que estoy en la derecha. Así que ahora tengo que ir al otro lado. Ah, aquí es donde encontré donde encontré los Godzillas. Sí, porque ya había venido aquí. Por no. LOL. El que falla es el portal. Otra vez lejos. LOL, espera, 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 espera. Estos yo no los puse. Estos yo no los puse. LOL. Más bien, este portal ya alguien lo había creado. Este portal. Yo salí por este portal, pero este portal no es el mío. Este portal no es mío. Yo salí por el portal de alguien más. Y la casa más cercana es la de Dani. Una de dos. ¿Alguien más viajó por este portal? Porque ya salí de aquí. Seguramente hicieron otro portal. Sí, porque mira. Porque cuando tú creas un portal. En este caso yo era el Nether y salgo, el portal está completo. Y este portal ya le quitaron las esquinas, mira. Y aparte había aquí esta, había Netherrack. Así. Y es imposible que un portal salga así porque pues en sí es imposible. Es imposible, no se puede hacer. Ja, este portal es de alguien más. Ok, mira, aplicando la misma lógica. Si de un bloque son 10. Mira, estaba a 500 metros. Si de uno son 10. Entonces sería. Mira, si de uno son 10. Y estoy a 500 metros, sería. Sería 500 por 1 entre 10 igual a 50. Ok. Aunque pensándolo bien, mira. Estoy en la misma altura de la casa de Dani. Entonces, si hago un portal hacia allá, va a conectar con su portal de él. Eso suena interesante. Ya que hacia allá, hacia el oeste, está la casa de Dani. Si conecta un portal allá, va a conectar con el portal que él tiene en su casa. O el portal más cercano. Y si nosotros creamos este túnel, podemos conectar nuestro reino con el de él. Y si se llega a armar la guerra algún día, tendremos un lugar específico para rushearle rápido. Así que bueno. Ver, eran 50 metros. 96, ok. Ok, aquí. Tiene que ser aquí.
si no me sale, ya me voy caminando. Ah. Volví, ¿qué fue? Básicamente acabo de encontrar una forma de si llega a armar la guerra, tener más presencia en el reino de Dani, gracias a los portales. Veamos. Ah, eso. Oh, Juan, y tendrás que ser. Es que solo estoy haciendo cálculos. Ok. ¿Sabes qué? Portal de salida. ¿Sabes qué? Me voy caminando. No es lo mismo caminar 6.000 metros a caminar. Vaya. 500 metros. Prefiero caminar esos. Pues sí, caminar 500 metros a caminar 6.000. Aunque ya se va a hacer de noche. Porque mira, yo voy a crear un reino secreto. Allá, mira. Allá voy a hacer un reino secreto donde lo tendremos lleno de armamento. Y nadie se va a dar cuenta. Y cuando estemos listos para, pues sí, para la guerra, ya tendremos un arsenal. Uy, ¿qué es eso? Okay. Excelente. Uy. No es mi responsabilidad. Okay. Perfecto. Así que, pues no es mi responsabilidad, así que hay que se queme. Bienvenido, bienvenida Aranda Llamas. Muchísimas gracias por tu like. Llevo mi flecha, ¿verdad? No. Me. Sí, olvidé agarrar una flecha. Ay, Juan XD.
Si encuentras desierto, avisa. Sí, de hecho, por eso exploré. Por eso, de hecho, me fui 6.000 metros hacia allá para ver si encontraba desierto, pero no encontré. Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Esto es algo muy raro de ver. Uy, eso es muy normal de ver. Uy, lag, lag, lag. No, tengo lag. Está lagueando esto. Ah, es que se me bajó la señal. Se me bajó la señal de wifi. No, no. Uy. Por alguna extraña razón. Ah, no manches, aquí está súper lleno de mobs. Oye, esperes para allá. FXD. Uy. La cosa se me está lagueando. ¿Eso qué es? Ah, que la Juan y madre despierta. Pues tú ves que tú viste el que durmió más. Yo dormí menos. ¿Es lo que tengo aquí? Ah, tenía una red vacía. Algo me dice que ya había pasado por aquí porque ya tengo cargado el mapa. Otro pajarraco. Sí. Otro para la colección. ¿Una casa? Ok. Una casa. ¿De quién podrá ser? Uy, esa es la casa del, esa es la casa de los 10 FPS. ¿Un generador de piedra? ¿Quién necesita un generador de piedra en...? Ok, esta casa es la casa del lag. LOL, me acerqué hasta casi sin empezar a guiar todo. Ah, ya sé de quién es. No, de hecho tengo lag en general, hasta la señal se me va de esto. Hasta mi OBS está teniendo problemas de lag.
Sí, es problema del internet. Porque tuve una pérdida de FPS en la otra PC. Mira, fotogramas perdidos 450, 0.3%. El bitrate se me bajó a 500 kilobytes. El internet está fallando. También que Ivanos, también que Ivanos. Mira, comencé. Uy. Mira, comencé. ¿Por qué no me baila? Ahí está. Mira, comencé el directo a las 12:30. Y de una hora y media, de una hora que llevo de streaming, apenas tengo 450 fotogramas perdidos y eso fue porque el internet se cayó. Ok. Espero que no se vuelva a caer. Pero fue una caída muy, muy, muy leve. Ese es de E0 o algo así. Es lo que vi. Ah, es el que intentaste reclutar y que no quiso, que se ofreció. Pues ni modo, al menos ya está ubicado. Ya está ubicado para si no se quiere unir al clan por las buenas, pues lo hará de alguna u de otra forma. Uy, algo me dice que ya llegué a... ¿Qué es esto? What? Fresh. LOL, ¿qué es esto? Eso déjalo ahí. ¿Cuál? ¿Esta? Uy. Deja bajo los chunks. Solo tengo 16. Ahí está. Chunks en 8. Es de Hero. A ver, me da curiosidad de ir a ver. Lo siento, gato, pero... Ya sé que la curiosidad mata al gato, pero bueno. Es que cuando miro una base voladora, quiero ir a verla porque... Uy, parkour. La curiosidad mata al gato. Ah, no seas así. Regresé aquí. A donde va a ser el nuevo reino. Tumba. Ok. El lado positivo es que tengo carne. Está. ¿Se agarra la mochila? Sí, ok. Algo me dice que tengo que huir de aquí. XDCD, clip. LOL, ¿qué es eso? LOL, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? XDDD. Hogar, dulce hogar.
Son las pirañas. Ah, es que no se alcanzan a ver. Nah, nadie quiere dormir, así que bueno. Muchísimas gracias por compartir el directo, Cato. Ah, sí, ya me acordé. Primero tengo que agarrar las cosas de la mochila. Ok. ¿Qué es el código? No está. Excelente. Traje minerales. ¿Qué? Sepárate del cofre. ¿Cómo que me separe? ¿Antes no meto las cosas? Bueno. Conste. Ahí está, esas son las cosas que che. Bueno. Ah, vete de. Vete al huevo. Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál la obsidiana? LOL, sí es cierto. Obsidiana. ¿Estará en la raíz de arriba? Ah, sí, olvidé agarrar flechas. Con esto está bien. Aquí tampoco está la obsidiana. LOL. Nah, alguien se encarga de hacer metagaming. ¿Qué es metagaming? LOL. LOL, sí es cierto. A ver. Nuestra obsidiana. A ver. Bloque de carbón. Nada más está de carbón. Aquí tampoco está. De aquí tampoco. LOL. Tampoco tenemos el diamante. Nah, neta. A ver, a ver, a ver. Ah, sí es cierto. LOL, nos falta una armadura de caballo, ¿no? Teníamos dos aquí. Teníamos una roja. Aquí está la negra. Yo digo que hay que cambiarle la contraseña a los cofres. ¿Y no están en el cofre del de acá? What? Solo tenemos uno de obsidiana y eso que está aquí, mira, en este. A ver si me conecto al rato y de ahorita. Y ahorita cambiamos todo. Sí, de hecho. Mira, yo ahorita lo que llevo aquí en mi inventario. Mira, llevo mis dos armaduras de caballo. Llevo 29 diamantes aquí y 30 aquí iba a meter al cofre. Mira, ahorita iba a meter estos diamantes, estos y este oro. Y.
Okay. Guárdate todo lo importante, sí. Porque mira, yo nada más tengo mis 12 de obsidiana y eso. Y eso yo aquí, no sé si te acuerdas que yo tenía aquí dos stocks de aquí de este de obsidiana. Este lo convertí en bloques. Y es por eso que hice los portales. LOL. Ok, ¿esto qué es? Qué extraño. Uy. Es hora de partir. Sí. Se va a armar una guerra. Mira. Se va a armar una guerra. Ay, no puede ser. Yo reconstruía esto, pero la verdad es que no recuerdo ni cómo estaba. Ay, no puede ser. Porque también dijo Steffi que le robaron cosas. No sé si mirates en WhatsApp que a Steffi le robaron también cosas. Uy. Uy, 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 uy. Espérate, esqueleto. Todo es lata. What? Okay. Este es inusual. Eso es muy inusual. Oye, ¿no estaba la mesa de encantamientos? ¿No estaba la mesa de encantamientos, Kato, tampoco? Ese portal hacia donde lleva. Uy. Bro, ¿quiere echar un vistazo a mi server? Sí. Al ratito reviso mi Discord y le doy una revisada. Es que disculpa, pero todavía estoy en directo. LOL. Ese portal es inusual.
Ah, nos derrefiaron, nos ya, nos robaron. Ah, no puede ser. ¿Me llamas al Discord? Sí, al ratito te mando mensaje. Sí. La mesa está abajo. Ay, por poco se me sale el alma. Por cierto, ya que estás aquí, Cato, mira, aquí hay un portal muy, muy inusual. ¿Alguien aquí hizo un portal? Aquí en nuestro reino. Ya que ahí está nuestra casa. Y aquí enfrente de la casa de Steffi hicieron un portal. Yo ya le quité ahorita estos para... Pues sí, para que no se rompiera el portal. Y me lleva a otro, acá. Donde está todo reforzado. Ah, sí, ese, elimínalo. Primero voy a ver en dónde conecta. Porque mira, no sé si recuerdas que hice puntos. Hice puntos y hice un punto donde estaba, donde podría estar el bioma de nieve que está ahí. Y está a 160 metros. Si hago un cálculo más o menos, podría conectar ese túnel con el túnel que tengo allá del portal de que está allá. Y ve dónde está el puente. Voy. Solo deja reviso. ¿Hacia dónde lleva esto? Para ver si podríamos hacer algo estratégico. Ok. Ya no tengo antorchas. Sí. Para marcar aquí. Probablemente podría conectar esto. Uy. Debo tener mucho cuidado. Uy. Debo tener muchísimo cuidado. Ahora todo que se acerque a la casa suba. A ver. Ahora todo que se acerque. Todo el que se acerque a la casa suba directa. No importa quién, menos Steffi, Hero, Spanky, Perry. Y creo que ya.
Ah, sí, tamarindo. Tamarindo. Disculpe, es que no puedo evitar decir eso. Tamarindo. Ah, y también la nueva, ¿cómo se llama? Esta Alejandra, ¿cómo se llama? Bueno, es que se me quedó de su nombre de Alejandra, que también va a ser del clan. También ella tiene la protección también. Uy. Ah, sí, la Kaori. XD, ¿qué pasó? Pues nada, solo me quemé con lava. Ah, voy a aprovechar el bug, gato. Voy a aprovechar el bug. Que se quemen con la lava. Que se quemen con la lava. Ya que no los puedo desaparecer, pues que se quemen con la lava. Bienvenido, Andy. O bienvenida, muchísimas gracias por tu like. Ok, ¿te agarré la mochila? Sí, parece que sí. Sí, traigo mi mochila. No, es una mala idea conectar por aquí. Es una muy mala idea. ¿Hasta qué hora vas a estar conectado? Es una muy buena pregunta. Creo que ahorita voy a hacer media horita más para revisar eso de qué pasó con nuestras cosas. Y ya no sé si voy a hacer en la noche, la verdad. Podría entrar a jugar directo, no sé, pero entrar a jugar podría. Portal casa 86 metros, portal bioma nieve 122, portal 1 773, ok. Ah, va muy lenta la lava. Usa el hierro si puedes para hacer los cofres. Parece que sí tengo hierro, mira. Tengo 9 bloques de hierro. Sí, tengo 9 bloques. No sé si con eso se acabale. No sé si sea suficiente o se necesiten más. Ah, es cierto, tienes esa cosa de que registra. Ahorita la reviso a ver si aparece algún nombre.
Se cancela el Uber Uy. Ah, es cierto, voy a destruir ese portal. Ay, Juani, tenías que ser. ¿Tenía que ser de qué? Cállese usted o muere, ya sé dónde vives. No seas así, que tú eres un dios opresor. ¿Sabes que puedo? ¿Sabes que estoy leyendo los mensajes del Discord, verdad? Yo solo funaré a los que hace tiempo. Ay, no. Creo que esto es, ahora sí se va a armar la guerra real. Uy, 10 FPS. A ver, aquí está el sistema de detección. A ver, aquí están todos los que. A ver. Tamarindo, Spanky, Tamarindo, Juani64, Helbra King. Aquí están estos nombres, mira, Kato. Mira. Ok, aquí está el sistema de detección. Mira, aquí ha pasado Tamarindo, Spanky, Tamarindo, Spanky. ¿Qué estarían haciendo ahí? Juani64, que soy yo. Y Helbrakim, no sé quién es. Eso sirve con la cámara, así que usted. Eso sirve con la cámara, así que hay que moverlo, pero usted. Ah, ya. Ah, entonces si funciona con la cámara. Cuando entré me detectó porque aquí estaba la cámara, porque aquí hice mi punto de spawn. Ya veo. De aquí parece que todo está normal. Parece que de aquí sí está todo bien. Ah, sí, voy a tirar todo esto. Y esto lo voy a guardar en la mochila. Los voy a hacer bloques. Son. Lo voy a hacer todo. Seis bloques de diamantes. Deja, voy a hacer tarea para conectarme lo antes posible, sí. Entonces aquí voy a dejar mis cosas en el inventario para no ponerlas en riesgo. Aquí las voy a dejar en mi inventario. ¿Cuántos diamantes habían? Yo aquí tengo. Tengo 50. Sí, como 50 diamantes yo tengo. Pero en bloques son 6. Son 6 bloques. ¿Cuántos diamantes había? En los cofres, la verdad es que no sé. La última vez que metí cosas en el cofre fue la última vez que hice directo. Pero.
Pero yo ahorita tengo 56 diamantes, tengo 6 bloques. Tengo 2 bloques de oro. Tengo de este del Maxtel y del cobalto. Eso porque el cobalto lo iba a usar para hacer esto, mira. Iba a ser una espada super chetada. Obsidian. Quería hacer esta, mira. Trae como picos, es otra espada diferente. Es como esta que traigo ahorita, pero más chetada. Pero no sé. No sé cuánto viene el cofre. Esto es lo que yo llevo siempre en mi inventario. De hecho, llevo hasta dos TNT. No me preguntes cómo es que tengo dos TNT. Tengo las balas de Blaze que la otra vez ganamos, aquella vez que fuimos a farmear. Yo aquí siempre dejo todo en la mochila para por si esto llegaba a pasar. Está bonito el pajarraco. Sí, tan bonitos. Perfectos. Más para la colección. Por cierto, ya que estoy aquí, voy a poner a cocinar mucha carne. Porque capaz que hasta la carne cruda nos roban. La obsidiana me la voy a guardar. Hambre, no. No, hombre, no nos roban la carne. Eso decías de los diamantes. Eso decías de la obsidiana. Y ya no está. Mejor prevenir que lamentar. Muchísimas gracias por tu like, María Teresa. Bienvenido. Gráficos detallados, iluminación suave máxima. Moderado Dynamic Lights. Animaciones. Aquí está. Salpicadera de lluvia, sí. Pues sí, está todo activado bien. Ahí voy a dejar cocinar la carne. Mientras tanto,
Vamos a ver qué pasa en el Discord. Uy, sobrecarga de codificar. Aquí tengo. Hacemos, ¿cuántas tolvas? Cuatro. Bueno, otras dos. Vamos a hacer seis. Ay, ¿para qué seis? Dos, cuatro. Ah, hice seis. A ver, ten. Estoy aquí abajo. ¿Qué se llama? Bueno. Pues mete el transporte a ti. Aquí te dejo el cofre. Persona tan jodona. Yo digo que pongas una mina a una Siete casa de al. tolvas. Una más. Una más. Confirmo. Mira, mejor le ponemos una TNT. Porque es que Mira, mira, aquí está tu aquí cofre. era TNT. Porque pues esas cosas no se hacen. Gracias, bro. Digo que se merecen una ¿O quieres que TNT. se impérate? Algo me dice que se merecen una TNT. Tengo que ponerla ya. Pero el problema es primero La saber quién fundamenta fue. esa. Es el único bloque que no vas a poder quitar en tu vida. Al menos que te pongas en creativo, como de. Uy, uy, uy. Ya tenía una tranca de hierro, ¿qué te voy a decir? Estoy escuchando una conversación que no debería escuchar. Estoy escuchando que el dios Daniel se quiere poner en creativo. Uy. Fuertes declaraciones. Yo sí he visto que hay TNT, minas, minas de proximidad, minas de horno, minas de hierro. Yo las que he visto son las minas remotas, las minas normales, pero que con un control remoto las puedes accionar. Porque es que sí, pues no se me hace justo que nosotros estemos, pues sí, recolectando bien hartas cosas para que nada más llegan y pues se las lleven tal cual. No se me hace muy justo que digamos. Es que lo que pasa es que la otra vez yo traje dos, parece que fueron dos stacks de obsidiana. Y pues ya no hay nada. ¿Dónde está esa obsidiana? También traje como unos 30 diamantes la otra vez y pues no están. Es normal, XD. No descarto del Helbrakim, puesto que seguramente se quitó mi. Que seguramente me quitó mi mochila. LOL, ¿se pueden quitar las mochilas? Es como yo tengo mi mochila y alguien me la puede quitar. Mira, al siguiente que nos vuelva a robar, no lo voy a pensar dos veces y. En el cuello, papá. La verdad es que no sé qué hacer mientras espero que se guarden las cosas.
Mientras tanto voy a eliminar el punto de muerte, pero solo dejar casa, secreto, portal salida, casa de Dani, bioma nieve, reino y portal. Ok. Uy, un creeper a toda velocidad. Creo que esta es la parte que el Cato me dijo que estaba protegida. Yo tenía un remover, pero aquí está. ¿Sí es esta? Ahí está. Sí, esta es la parte protegida. Perfecto, entonces aquí vamos a guardar todas las cosas. Ok. Entendido. Y esa otra contraseña. Ok. Pues al menos no se llevaron la redstone. Se llevaron también las barras de Blaze. Pues yo digo que se va a armar la guerra.
Algo me dice que se tiene que armar la guerra. Bueno, ya volví. Ya miré la. Muchísimas gracias por tu like, Cristian. Bienvenido. Ya encontré la parte que dices que está reforzada. Y es bueno que le hayas puesto otra contraseña a la puerta, porque si no se pondrá feo. Ahorita estaba diciendo que se forma la guerra. Se va a armar la guerra. Ni modo. Vamos a ver los mensajes del Discord. Atención, aviso a todos los. A ver, a ver, a ver. Atención, aviso a todos los que hacen streams. Tener cuidado con la configuración de su Minecraft. Hay un apartado en el teclado numérico. Presionen el 1 para que no se vea la contraseña de sus cofres. Puesto que alguien de aquí se está encargando de hacer metagaming, observa otros directos para darse cuenta de las contraseñas. Así que, chicos, por favor, mantengan su espacio privado. Uy, me sacó el server. Bueno, mientras sigo leyendo esto. Sí, me sacó el server. Ok. Ya saben dónde tengo mi casa, así que no se acerquen. Perfecto. Se canceló el Uber Eats. El Uber Minecraft, digo. Yo solo funaré a los que son de hace tiempo, puesto que saben más de los mods. ¿PVP o qué en la bet? XD. Se cayó el server. ¿Qué pets? Tú te caíste. Ok, chicos, checar Discord. Ok, parece que miré algo. A ver. Ah, ya amame. XDash. Está Juan y 64. Oh, salte, Juan. ¿Qué hice? XD. LOL, aquí están observando algo súper extraño. Mira, Helbrakin, que es uno de nuestros principales sospechosos, dice: ah, ya amé. Daniel le dice: XD, está Juani64, que soy yo. Oh, salte. ¿Sospechoso? ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo, chicos.
Hasta el momento nadie se ha acercado. A ver, vamos a ver. Nope. Solo me ha detectado a mí. Porque mira, esto de aquí arriba ya estaba. Este de mi nombre, pues sí, estaba ahorita. Esto es lo que hace ratito apareció y aquí sigue mi nombre. Aquí solo he detectado a Tamarindo y a Spanky. Después a mí me detectó el día que me fui. El día que me fui fue el día que ellos estaban jugando, pero yo me salí a explorar. Y parece que nadie entró. Solo entró el Braquín. Y después aquí, esto que está aquí es de cuando yo llegué después del Nether. Y ya no detectaron a nadie más. Ok, ¿seguirás jugando? La verdad es que no sé, ahorita no sé porque primero voy a cocinar esta carne para tener comida, por si acaso hay que ir a farmear con alguien. Y después me voy a desconectar, voy a hacer algunas cosillas y probablemente vuelva a entrar. Si puedes hacer cuatro cámaras, ahí en tu inventario a la derecha busca security. A ver. Security. Aquí está, cámaras. Necesitamos Reinforcer Class, que es cristal reforzado. Redstone sí tenemos. Sí, tengo todo. Creo que me falta el. Solo me falta arena, pero. Pero parece que sí. Parece que sí la puedo hacer. Parece que sí. Voy a buscar arena. Parece que nosotros tenemos. Voy a revisar primero. Si tenemos arena, pues ya la hicimos. Aquí no hay. Aquí tampoco. Ah, pero aquí hay cristal, mira. Sí, Reforcing Class aquí. Ok, ahí hay arena en los cofres. Hace falta algo que haga boom. Y algo hará boom. De eso te lo aseguro. Aquí mira. Aquí está esto, mira, se pueden hacer tres, mira. Son de los Reinforced Glass, que es cristal reforzado. Así que la arena pues no la necesito porque ya tengo esos tres cristales. Y acá había Redstone, parece. Sí, aquí Redstone. Perfecto. Pero ¿cómo se refuerza el ¿Cómo se refuerza la redstone? Créeme que cuando me declararon la guerra fueron seis contra mí y les quité sus cosas. Por eso es que ahorita mejor las cámaras. ¿Cómo se hace el redstone reforzado? Supongo que es con el forzador, ¿no? El force. Ahorita voy, se hace con un Universal Reforce. A ver. Universal. Ah, parece que es este, mira. Magic. Universal Block Remover. El remover ese que ya tengo. Parece que es este, mira. Universal Block Reforce. Necesito diamante. Laser Security. Ok, sí. Sí, yo lo puedo hacer. Ahorita lo hago. Ahorita lo hago. Tengo todo. Y utilizar este, ya que está aquí. Necesitaba piedra.
Tenemos piedra. Ahorita bajo la mina por piedra. Sí, voy a bajar por piedra. Muchísimas gracias por tu like, Hugo. Bienvenido. Y esta piedra se mete en el horno, parece. Mira, aquí tengo la piedra. Aquí tengo la piedra. Ah, pero déjate la quemo de una vez para que esté. Ah, Cato, métete al Discord, al mío. Uy, tenemos un problema. Voy a cuál, a mi canal de Discord, al de moderación, y te espero. Pues estoy silenciado. Listo. Buenas, joven. Buenas, joven, ¿qué pasó? Que nos que dijiste que nos acaban de chingar diamantes. Eso parece. Lo único que tengo sospechoso más es a Helven, porque ese güey, aparte de que le sabe un chingo a los mods, a chinga que me robaron un bloque. Pues yo solo sé que va a haber guerra. Seguramente. ¿Ya hiciste el universal ese? Ya hice la piedra y el cristal. Aquí te lo doy. Mira, aquí está. Aquí tenía piedra, güey. Mira, aquí tengo Ah, los no. tres cristales reforzados. Aquí tengo la piedra. Y tengo los bloques de redstone, pero no los sé reforzar. Ah, okay. Necesitas el reinforcer. A ver. Reinforcer, bloque, tres. Y panel. Necesitamos paneles. Mira, ven. Tráete los hornos si quieres. Voy. Primero, nada más, chinga tu madre. Y luego te quejas del lag. No, hombre, no hay lag. Pero tú Yo llevas no los... tengo lag. Cuando dejas Pues no, objetos yo me los llevo tirados. por acá. Ah, bueno. Dime. ¿Hacia dónde? ¿Dónde está reforzado? Ajá.
Okay, voy. Ahorita Solo que comida. ahí quemé comida por si quieres. Pero creo que tengo. Espérame para que yo entre contigo porque luego se va a ver Sí. la de esta porque yo estoy en directo. Hay que hacer un cuadrito en los OBS. Un cuadrito en los OBS para que no se vean las contraseñas. Es Uno que arriba y otro en medio. lo malo es que ese cuadrito va a estar ahí en todo el directo. No hay pierde. O si no, no sabes cómo poner un cuadrito de esos, ya ves los noticieros que aparecen como que en las caras iluminados, como siempre. Mira, aquí está el ese. Voy. Voy a dejarlo. Una, dos, tres. Okay. Uf, qué bueno. Por un momento pensé que ya la habíamos perdido. No. Ahora tu espada. Es que siempre le presiono la Q. Siempre se me olvida. Deja de dejar la mochila aquí. Voy a dejar todo. Es que yo tengo todo esto nada más, mira. Ah, mira, tengo un reforcer, genial. De manera me pierde. Necesitamos cámara, ¿no? Aquí voy a dejar mi mochila también. Y hierro. A ver la password. Ya no nos vamos a tener que confiar, por eso le pegué a Hebras. Para que se vaya de aquí. Y eso qué bueno que lo que tengo aquí en la mochila no lo dejé en los cofres, sino también se lo hubieran volado. También se lo hubieran llevado. Es que ya ves la otra vez que me dijiste, ah, deja ahí todo en los cofres. Y te dije, nah, yo no voy a dejar todo en los cofres. Pues al final sí resultó. Eso fue lo bueno. ¿Qué tienes acá? Voy a nomás me agarré 6 diamantes. Sí, tú agarra lo que necesites. Como quiera, pues es de todos. ¿Es todo lo de arriba, no? La verdad. No, todavía no agarro las casas de allá arriba. Es Y que acá yo no. tengo, acá yo tengo. Ahí voy a echar 2 de oro que tengo en el inventario. También tenemos heavy metal, ¿eh? Y estaba haciendo. ¿Qué hay de aquí? A no creo que iba a agarrar la. Iba a agarrar la mochila. Ah, llegó el gelba. Ay, yo no me Una yo, total, ¿eh? yo no agarré la Vale, mochila. va diciendo la mierda. Se me olvidó la No, 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 no mochila. hay pérdida. Contra el pinche de aquí. Ah, ya se fue el cabrón. Aquí no hay nada. El Dani está aquí atrás, ¿no? Está por aquí atrás. No, estaba. Ahí me aparece muy cerca. Oh, ¿Lol? ya sé dónde estamos, cabrón. Qué bueno que tú y yo tenemos los cosas, ¿no? Ah, chingan a su cola, güey. A ti te explotó un creeper aquí, güey. Sí, en directo. Ah, ya. Yo dije, no mames, aquí está. La rompió. No, ahí explotó un creeper por accidente. Hombre, no me hacen daño, estoy. Yo nada más los veo. Si desafío a otro dios, eso se podría poner feo.
Pero al ese del Headmaster sí. No puedo creer. ¡LOL! ¿Daniel me aventó un rayo? Ah, sí. ¿Estamos en Star Wars o qué rayos? Algo así, güey. Pegarle todo el tiempo, güey. Disculpa. Pinche Juan, y tú me estás quemando, ¿no? Te dio un flechazo por Pinche Juan, y me accidente. estás pegando, cabrón. Te dio un flechazo por Hijo de tu madre. accidente. Tú me estás quemando, huevón. Disculpa, fue por un accidente. Ya está, ya se fueron. Te lo dije, güey. Una total, no me hicieron un caso, chingazo, madre. Vente, vámonos a la casa. Voy. Imagínate con la pinche armadura de heavy metal, no, cabrón. Y luego la espada. Se va a poner chido. Titanio, mira aquí hay titanio, vi. Qué pedo. Agarra todo esto, esto, madre. ¿Qué pedo? No te deja. ¿Qué pedo? No sé, por alguna extraña razón no me dejó abrir el cofre. ¿Ahora sí? Ahora sí ya. Era la mesa esa. El Onix, güey, también el Onix es muy importante. A ver, deja revisar. Es como el oro. ¿El cuál? Es como el oro, el Onix. Esta madre, mira, lo de arriba. Ah, no manches, ¿en serio? Yo tiré un puño en el Nether. Hijo de tu madre. Es que no sabía qué era. Es que no sé realmente para qué es el Onix, pero es muy, o sea, no es tan frecuente. Y pues si no es frecuente, supongo, agarra tú todas las llaves, ¿no? La llave del Wither. Todas las llaves. Okay. Parece que ya agarré lo importante, pero no sé si me falte algo. Es Según el que drop, esta madre, mira, ya no cada que me ya encuentres un drop of heavy, de acá arriba del segundo, un drop es una of cosita negra. Ah, sí. Drop of heavy, esa madre nos va a servir para agarrar spawn. Ah, no puede ser. También lo tiraste. Treba 8. Bueno, pero no sabes. Vamos a dejar estos cofres aquí, y vamos a hacer tus abajo. A mí ya no me cabe nada, por si. Ah, no hay problema, yo agarro. Monitor, llave, montura. Las monturas como quieras se pueden hacer muy fácil. Llave, esta madre, esta llave. Poción de maná. ¿No está Daniel o sí? No sé, yo estoy en el cofre guardando cosas. La carne, parece que ya. Bácalo como quiera. Vente abajo.
Sí, de hecho ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ah, es que estaba viendo Chocobo. Ponte en la puerta. Ajá. Listo. ¿En qué cofre dejo lo que agarré? ¿A lo Ya que no le sea? quieres. Parece que solo era esto. Si más no me equivoco, parece que nada más era esto. Mira, era el oro, la carne, los palitos, esta cosa. Parece que sí. A ver, esta madre, dama. Okay, parece que sí agarré mi mochila. Sí. Perfecto. Ya vimos una cosilla, ¿eh? Ahorita lo acabamos de probar. Hedra no se va a acercar para nada, así que lo único que hay que atacar es a Daniel. Y si se acerca a Hedra, Pero yo estoy acá abajo atrapado. por eso, no hay pena. A ver. Vaya guerra, si es que hay guerra. Aquí está la Hay guerra. mochila. Ok. Aquí hay que dejarlo de esto. Aquí voy a dejar los de estos de diamante por si las dudas. El de hierro. Los de esto, la obsidiana también la voy a dejar. La cámara de seguridad. ¿Cómo se pone un keypad? Okay, parece que es todo lo que voy a dejar. Ah, también voy a dejar hierro, por si al caso. Voy a dejar la TNT. Parece que sí es todo lo que voy a dejar. Un botón de pánico. ¿Quieres un botón de pánico? Nosotros. A Mira. ver, Aquí voy a dejar obsidiana, esto y esto. Cualquiera ni de pedo se meten aquí. ¿Cuándo se meten? cuando no estemos. Cierto. Ah, sí, las varitas de Blaze, por poco se me olvidaba. También las varitas de Blaze. A ver si hasta allá lo escucha, güey. Ah, sí, de veras, déjame salir. Se me Ay. olvidó. Desconectarme allá arriba. Ya guardaste todo lo que tienes, bueno, menos. Sí, ya guardé todo. Ya ratito me mandas la de esta por WhatsApp. ¿De Pues la contraseña de la puerta de esto. qué? Ah, las contraseñas, sí, ahorita las voy a cambiar. Sí, Sí, si puedes cambiarlas todas. Si es las voy posible. a cambiar todas, güey. Y Todo, si todo, todo voy a cambiar. pero también si puedes, ponlas diferentes. Haz de cuenta como las puertas de abajo, ponles unas y las de arriba ponles otras. Y a los cofres les Sí. pones otras, porque... ¿Por qué crees que está intercalando, güey? Sí, porque si no... Porque... Mira, si nos robaban cuando no teníamos cofres reforzados, pues ya. Era porque no teníamos cofres reforzados. Pero ahora nos robaron con cofres reforzados, pues ya como que ya no se siente tan bonito. Ya
¿Podríamos hacer un troleo con estas, eh? Ponemos unos tres abajo de una casa de alguien y que los esté buscando. Y además esto no se olvida, intenta romperlo, güey. Así se interrumpe y así se activa. Aguanta, y si lo activamos. Ah, no, qué chafa. No se A puede. ver, creo que se tiene el sonido, ¿no? Sí. Ah, no. No Lo solo. quitaste. No, solo alcanza un rango. Así lo dejamos de todo el tiempo. Si quieres. Para que Yo piensen creo que que sí, estamos, como dicho. para que piensen que estamos alerta. Voy a reiniciar entonces el... Me voy a desconectar acá abajo. ¿Agarraste el registrador de usuario? Ah, sí, cierto. Aquí está. Yo me voy a ir despidiendo. Muchísimas Okay. gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Este fue el episodio de Escapando del Nether. Bueno, intentando sobrevivir en el Nether. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos vemos hasta la próxima. Tan 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 tan. Está súper chida la canción. Por cierto, sigo en directo. No sabes con tus cosas. Ya, por eso me estoy callando.